de nuestra casa hacia el parque de Santa Lucía, cuando un borracho se acercó a mi hija, que tiene 13 años, nada más que es una muchachota porque es muy alta, mide 1,80 m, y ella se inclinó hacia un lado y el borracho aprovechó acercarse y a querer restregarse en ella. Entonces yo iba detrás de la bicicleta, quizás no me vio porque como ella es muy alta, me tapaba, no me vio, pero yo cuando vi que esta acción de inmediato agarré y lo empujé. La verdad es que estaba yo tan enojada que lo aventé como 2 metros y luego le pegué un puñetazo y le di una patada, y mientras le gritaba que no se acerque, toda histérica porque, bueno, nunca en mi vida me había sentido tan furiosa, porque mi hija es una niña, tiene 13 años, quizás es muy alta, pero es una niña, y ver esa acción, con qué impunidad, qué le da valor a esa persona de ir a agredirla de esa forma. Afortunadamente mi hija ni cuenta se dio porque ella estaba inclinada hacia los pedales de la bicicleta viendo, y ya cuando me volteé, mamá, ¿por qué me pegas? Porque creo que nunca me había visto así, y le digo, es que te quiso tocar, no te diste cuenta, no, me asusté mucho, eran dos personas, los dos iban borrachos, la otra persona cuando vio el problema se alejó, y esta persona cuando lo golpeé se empezó a acercar a mí pero con las manos arriba, yo ya estaba así, porque pues me asustó, tenía miedo y no iba a dejar que pasara algo. Voy con una niña de 13 años y con un muchachito que tiene discapacidad, que tiene 14 años, y yo sola grité, yo no vi que nadie saliera a ayudarnos ni nada. Creo que si alguien hubiera salido, hubiera yo tenido más valor para seguirlo golpeando, porque ganas no me faltaron. Claro, en ese sentido ya no se pudo proceder, ¿no? No, de lo denunció. No, porque ellos se fueron, yo estaba muy asustada, no me esperaba eso. La verdad es que estas cosas pasan tan rápido que no te das cuenta, no sabes cómo reaccionar. Yo soy un adulto, no me imagino cómo puede reaccionar una niña como mi hija que tiene 13 años, o una chica que no ha pasado por esto antes. Nosotros de grandes, bueno, al menos a mí ya me ha pasado muchas veces, y agarras como que colmillo y ya sabes, ¿no? Pero en ese momento me sentí tan invadida, tan frustrada de que no se haya hecho nada más, pero bueno, al menos sus golpes se llevó. Si lo volviera a ver, quizás sí haría la denuncia. No estoy segura si puedo reconocerlo. Después, el otro día, empecé a tratar de recordar las características, recordé su ropa,